¿Cómo está el arroba y albergue de papa, perdón? Está de pastusa. Pastusa. Sí. A 50, mi amor, está el arroba. ¿El arroba? Sí, mi amor. Las quejas de las familias colombianas por el aumento del costo de la vida ya no solo provienen de aquellas que en tiempo de confinamiento, por el avance de la pandemia por COVID-19, colocaron en las puertas y ventanas de sus casas banderas rojas. Esas quejas ahora también salen de las casas y apartamentos de la clase media. Una queja que no es casual, pues cada vez que se va al supermercado o a la tienda de la esquina, no es raro encontrar que uno u otro producto ahora cuesta más que unas semanas atrás. Una sorpresa que lleva a que escaseen en la olla a la hora de preparar el alimento diario la papa o la yuca, la alverja seca y las verduras en general. Mucho más la carne con precios por libra superiores a los 12.000 pesos, incluso hasta los 18.000 para la considerada más fina, haciéndose desde hace mucho tiempo casi imposible de comprar para la mayoría de los hogares. Carestía. Alimentos cada vez más costosos, como lo evidencia distintos testimonios en una plaza de mercado, agobiados por esta realidad. El incremento es absurdo. O sea, la verdad es que yo con lo mismo que hacía mercado antes, hoy no hago ni la cuarta parte. O sea, aunque aquí en la plaza la idea es apoyar a los campesinos, pero... Pucha, es que por ejemplo la papa está a 2.000 pesos la libra, cuando uno compraba papa a 800 pesos, a 500 pesos. Muchas cosas de verduras, por ejemplo, berenjenas, alcachofas, ese tipo de productos que no son tan comunes, no he vuelto a comprar. Y la carne me ha tocado dejar de comprar, por ejemplo, a mí me gustaba comprar lomo, es imposible. O sea, hoy en día me tengo que comprar carne molida y carne para hacer goulash, porque rinde más y es más barata. Han subido es porque también ahí se tiene que contar, digamos, lo que es el transporte, el sacrificio también de las aves también ha subido en cantidad. También con la carne, pues siempre ha estado un poco ahorita en la alza, es porque está muy escasa, por lo que ahorita están exportando mucho ganado y pues obviamente eso es lo que nos tiene ahorita apretados también con los precios y todo eso, porque no hay. Así uno tenga el dinero para comprar los mataderos de contado, tampoco no hay animales. Bastante han bajado las ventas, porque mientras llegaban las señoras de los restaurantes con 200.000 pesos y llevaban mercado de pronto para 2 días, ahorita están llevando solo para 1 día, porque la señora nos dice no me alcanza porque la carne está cara, el pollo está caro, los huevos están caros, la alverja está muy cara. Entonces lo que otros medios de comunicación lo dicen son puras mentiras, que los precios no han subido, se han triplicado. A nosotros nos han dejado de comprar el aceite, nos han dejado de comprar mucho arroz, el azúcar, la panela. Le seguimos diciendo a las amas de casa, por favor, no dejen de venir a la plaza. Somos pequeños comerciantes, no podemos luchar contra las grandes almacenes de cadena. Acá encuentra la ñapa, acá encuentra la rebaja, acá encuentra el centavo menos. Una realidad que lleva a que los llamados 3 golpes diarios sean un recuerdo para infinidad de personas obligadas a racionar sus escasos ingresos, más cuando se es parte de ese inmenso conglomerado de pobres que en Colombia suma cerca de 30 millones de personas. Una realidad que solo podrá quebrarse redistribuyendo la riqueza vía impuestos justos para quienes más tienen y reinversión de esos miles de millones recaudados por año en inversión social y creación de empleo estable y bien remunerado. Desayuno, almuerzo y comida, 3 golpes que son fundamentales para una buena salud, para recuperar la energía que se gasta cada día en la ardua labor de 8, 10, 12 y más horas dedicadas al trabajo, al rebusque o simplemente a deambular en procura de algo para llevar al hogar al momento del regreso cuando se busca un lecho para el descanso. Cerca de 17 millones de personas se acuestan sin la tercera comida. 1 millón solamente come una vez al día. Es una realidad que incluso aleja literalmente el pan de la mesa, pues el que hasta hace poco costaba entre 300 y 400 pesos, ahora no baja de los 500.
Y el huevo, su complemento, está igual de caro, en algunos casos superando los 500 pesos e incluso hasta los 600 y 800 pesos o hasta 1000 cuando se busca uno que supuestamente no esté estresado. El gobierno se niega a controlar la devaluación que hay en Colombia del peso frente al dólar. ¿Y por qué nos afecta la devaluación de una manera tan fuerte? Porque Colombia importa cerca de 14 millones de toneladas de alimentos, una tercera parte de lo que consumimos, que la debemos de pagar a 4.000 pesos por cada dólar. Y si los hogares colombianos se gastan una tercera parte de los ingresos en alimentos, por supuesto que les pegará muy duro. Esta carestía evidente que impacta otro conjunto de ingredientes fundamentales en la mesa diaria de la población colombiana, por ejemplo la yuca a 2.000 pesos, la libra, la arracacha a 1.700, la cebolla larga a 1.800, la papa pastusa hasta 2.300 pesos, el plátano a 3.000, la arveja sin desgranar a 3.800 pesos, la habichuela a 2.500, la cebolla blanca a 6.000 pesos, por solo relacionar unos productos, no es algo ocasional, sino que está generalizado, como se testimonia a continuación. El limón está carísimo, está a 3.000 pesos la libra, cuando una libra de limón uno la compraba a 1.000 pesos. Ese producto lo han dejado de comprar mucho, pero la papa ha subido, pero asimismo se ha vendido también porque es un producto necesario. Hasta la habichuela la han dejado de comprar porque la habichuela también ha subido. Todos los productos han subido, se puede decir un 50%. Están los alimentos al doble y más de lo que antes uno las compraba. La alverja, uno conseguía antes alverja 4.000 pesos, ha llegado a estar hasta 8.000, 10.000, oscila mucho el precio. Ahorita, por ejemplo, están cobrando 6.000 pesos la libra. Todos los productos han subido de una manera impresionante. Mire, por ejemplo, los huevos. Ahora le están vendiendo a uno huevos de 500 pesos. Eso está desbordado. Carne no se puede mirar. Entonces, uno mira lo que es más económico y todo está muy caro. Creo que es lo que más duro nos está dando y creo que eso va a empeorar la condición de nutrición de la población. Cada vez estamos peor. Compraba más queso, ahora compro menos queso. Compraba más carne, ahora compro menos carne. Ya me estoy volviendo vegana, pero por necesidad. Y carne no le estoy hablando de primera, le estoy hablando de carne como Murillo, carne que es dura, que es barata. Yo compraba antes, por ejemplo, cosas para hacer ensaladas como rúgula, cositas ricas, tomate cherry el pequeñito. Eso ya no se puede. No, señor, ya no tienen que trabajar dos, sino tiene que trabajar casi toda la familia para llegar uno a tener una comodidad más o menos, más o menos. He dejado de comprar el pescado, que está bastante costoso. Todo lo de comida de mar está por las nubes. Los huevos también han subido muchísimo. Yo, de hecho, tengo 5 trabajos. Y cada que alguien me ofrece algún negocio distinto, lo cojo, porque no hay otra manera de sobrevivir hoy en día. O sea, nos toca trabajar más para ganar menos y vivir no igual de bien hace 2 años. La calidad de vida ha disminuido muchísimo. Cuando nosotros encontrábamos una paca de plátano en 12.000, ahorita vale 25. Encontrábamos la papa a 90, vale 140, 130. Es el robo que tiene nuestro gobierno, porque ellos quieren, le aumentaron al agua, a la luz, a todo. Entonces eso es un desfalco que tiene la nación y lo quieren recuperar con nosotros los del pueblo. El hambre y la inflación que está viviendo Colombia hoy es responsabilidad del gobierno del presidente Duque. Esta situación se va a agravar con la inflación que estamos viviendo hoy. El gobierno nacional autoriza el precio de la gasolina. El año pasado subió el 11% la gasolina. El gobierno nacional, a través de la Superintendencia Financiera, autoriza el incremento en las tasas de interés. Hoy la tasa de interés aprobada por la Superintendencia Financiera es 26.49%, más de 4 veces la inflación. La misma superintendencia incrementó la tarifa del SOAT en el 12.7%. No es casual, por tanto, que muchas personas que cuentan con trabajo estable y salario fijo digan que el incremento del 10%, y con el cual hizo tanto alboroto el gobierno, aprobado en diciembre del 2022, ya se esfumó. Y no puede ser distinto, pues la inflación al finalizar el 2021, por ejemplo, para alimentos, alcanzó el 17.23%.
Desafortunadamente pienso que la jugada del salario mínimo fue una jugada política del partido del presidente, para no hablar de nombres, para ganar adeptos. Por ejemplo, cuando yo vi la propaganda que el salario subió 1 millón, a mí me da rabia, ¿sí? Me da mal genio porque 1 millón no es nada. Usted tiene su familia, usted es padre de familia, y sostener a su familia con 1 millón de pesos es algo ilógico, ¿sí? Porque tiene que pagar, mucha gente acá en Colombia paga arriendo, paga servicios, paga alimentación. Entonces el pobre es más pobre, el rico es más rico. Se puede decir, porque usted le está trabajando al que tiene plata. Suena bastante, 1 millón de pesos suena. Y hasta mucha publicidad y mucho cuento. Pero para irlo a gastar en beneficio de la familia, 1 millón de pesos no alcanza. Porque todo subió mucho más del 50%. Que no se sintió. Es decir, no hubo proporción entre lo que incrementaron en salario mínimo y el incremento que ha tenido la canasta familiar. Todos los incrementos en los servicios públicos autorizados por el gobierno, en la gasolina, en los peajes, en las tasas de interés, han arrasado con el incremento en el salario mínimo, aumentando de esta manera la desigualdad social en Colombia. La vida de los desempleados, trabajadores informales y por cuenta propia, sin ingresos fijos y por tanto mucho más agobiada para la sobrevivencia, se ve afectada notablemente a la hora de tratar de abordar un bus, ahora con tarifas más caras, o cuando le llegan los recibos por el supuesto derecho al acceso a agua, luz, gas y otros servicios públicos, todos ellos afectados por notables incrementos en no pocas ocasiones igual o superior al 5,62% que registró la inflación al finalizar el año 2021. El servicio del agua, por el sector que yo vivo, lo que más cuesta. La luz también, bastante costoso. Los servicios han vuelto bastante costositos. El sueldo, el salario subió, pero todo ha subido muchísimo, muchísimo. La luz este año me llegó el recibo teniendo menos consumo, como si hubiéramos estado en la época de cuarentena todos en casas. Los precios de los servicios públicos han impactado muy fuerte los ingresos de los colombianos, ya que el año pasado crecieron entre el 10 y el 11%. Y el gobierno nacional tiene una capacidad de decisión en todas las juntas reguladoras de precios de estos servicios. Los miles de miles desconectados de estos servicios, obligados a colarse al bus, a alimentarse de manera más precaria, nos recuerdan que los gobiernos que ha padecido el país, y en particular el actual, lo han sido de ricos y para ricos. Esos miles que padecen esta situación también ven agravada su situación si tienen hijos en edad escolar, pues están obligados a comprar cuadernos y muchos otros útiles para los cuales no hay subsidio alguno. Esta carestía, que está ligada a la escala inflacionaria en que ha entrado el país producto de múltiples factores, nos invita a revisar el modelo de desarrollo que impera en Colombia, así como las políticas económicas impuestas por el actual gobierno, sus relaciones comerciales y mercantiles en general. La CUD ha llamado a que se cree en Colombia la renta básica de un salario mínimo para todas aquellas personas que por diferentes circunstancias no tienen trabajo. Y para las personas mayores de 62 años, sin posibilidades de pensionarse, hemos dicho que deben de tener una pensión de un salario mínimo. Es decir, hay una agenda social que quedó establecida después del estallido social que podría contribuir a solucionar los problemas del desempleo, el hambre y la informalidad en Colombia. Esta realidad nacional lleva a que las organizaciones sociales del país, la Central Unitaria de Trabajadores entre ellas, inviten a protestar por esta realidad y a exigirle al gobierno cambios profundos en sus políticas macroeconómicas, por ejemplo, la política agraria, creando estímulos reales para la producción en el campo, redistribuyendo la tierra y dejando de importar los 15 millones de toneladas de alimentos que nos hacen ahora dependientes y que amenazan nuestra seguridad alimentaria. Se requiere una profunda reestructuración del campo colombiano. Eso debe partir porque haya una democratización en el uso de la tierra. Debe haber más tierra destinada a la producción agrícola y menos a la ganadería. Se deben de restablecer líneas de crédito subsidiadas para los pequeños y medianos campesinos. Se debe restablecer la asistencia técnica gratuita para los pequeños y medianos campesinos y se debe garantizar vías terciarias y secundarias que abaraten los costos de producción. Y asimismo, se debería dar de nuevo vida a dos empresas
muy importantes como fueron Abocol y Forticol, que eran productoras de abonos, fungicidas y pesticidas. Estos hoy son importados y se pagan a 4 mil pesos por cada dólar, incrementando los costos en el campo. Se debe volver a la producción de abonos en Colombia, tal como se debe volver a la producción de vacunas, para garantizar que el país tenga una soberanía en algunas líneas claves para el desarrollo social. Uno se pregunta qué puede hacer una persona con un salario mínimo con este incremento tan terrible de la canasta familiar. Esto es insoportable. El 3 de marzo llamamos a los colombianos y a las colombianas a movilizarse pacíficamente contra el hambre y la inflación, contra la carestía y, por supuesto, contra el gobierno del presidente Duque. Esta movilización pacífica debe tener garantías del gobierno para realizarse. Debe haber garantías que impliquen que no hay provocaciones de la policía ni el ejército a quienes se manifiestan. Rechazamos los actos de violencia. Llamamos a los jóvenes de la primera línea a no dejarse provocar por la fuerza pública. Y por supuesto llamamos a los violentos a respetar la protesta social legítima que tenemos derecho en Colombia.